Okay, well, hello everyone. Good evening. Welcome. Welcome. Good evening, teacher. Hi, good evening. Hello. Hi. Good evening. Hi, good evening. Hi. Good evening. Good evening, everyone. Welcome. Welcome. We are about to begin here in a few seconds. Okay? Here in about a minute. Hi, Damaris. I see your hand. Okay. Hello, Alberto. Let me see. All right, welcome. Cruz, Maria, Maria Magdalena, Maria Los Angeles, welcome. Carlos Portillo, Fatima, Alexandra, all right. Alejandra, Ana, welcome. Marbeli, welcome. Let me get my PowerPoint. Let me see. Okay. All right, let me see. Okay, welcome everyone that are connecting right now. And I'm going to share the PowerPoint. Okay. Let me see. Lo voy a hacer en breakout rooms. All right. Okay, class, welcome. We are going to begin. And I want someone to read the topic for today. Where's Cruz? Where's that Cruz? Oscar Cruz. Yes, teacher. Can you read the topic, please, for today, the agenda? Small talk. Sport season vocabulary. Okay, pronunciamos la S, por favor. Sports. Sports seasons. Very good. Vocabulary. Okay, vocabulary. Vocabulary. Very good. Present simple. A, B, C, D, E, F, E. W. H. Words, breakout rooms. Very good. Teacher Henry. Monday, April 4th, 2022. Class 13. Number 13. 13. Very good. Thank you. Thank you. Good job. Good job. Thank you, Cruz, Oscar. All right, thank you very much. All right, so as you can see, this is class number 13, all right? Ya nomás después de hoy nos faltan tres más, right? Para finalizar el módulo 2. This week, este jueves terminamos, right? So remember to, ahora nomás les falta que asistan a clase, es todo, right? That's all you have to do. ¿Por qué? Because the majority of you, all right, let me see. El 99.9999% de ustedes ya terminó todo en la plataforma, right? All right. Nomás tengo un estudiante que todavía no ha completado todo. Uno nomás de todos ustedes. Uno. Alan, are you here? Yes, teacher. Okay, usted es el único de toda la clase, right? Yes. Que no ha finalizado la plataforma. All right, nomás le dejo saber eso.
Todos los demás, congratulations, ustedes ya tienen lo que es la línea verde en la plataforma administrativa. ¿Ok? So, ustedes ya no se preocupan de la plataforma. Ya tienen la nota finalizada, ya la tienen hasta en verde. Right? Eso significa good job. Excellent. All right, so congratulations. Let me see. Yeah, all right, very good. Excellent. All right. Good job. Now I'm going to do the attendance. Voy a hacer ya la asistencia ahorita. All right, let me see. Alan Rosales. Present, teacher. Okay, thank you. Alberto Mesa. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Alejandra, la miré aquí en clase. ¿Dónde está? ¿Se salió? Ok, quizá la conexión. Ok, Alexandra Rendón. Present, teacher. Ok, thank you. Ana Hernández. Ana. Present, teacher. Ok, thank you. Andrea. Present, teacher. Ok, thank you. Blanca Aquino. Blanca Aquino. Ok, no answer. Brian. Isaac. Present. Ok, present, thank you. Carlos Portillo. Present. All right, great. So let me see. Carlos Hernandez. Present, teacher. All right, thank you. Present. Thank you. Cesar Ramos. Present, teacher. All right, great. Cristian Alegría. Present, teacher. All right, thank you. Damaris. Present, teacher. Okay, thank you. And Elian. Present. All right. Elian. Me escuchó. Present. Sí. All right. Elian? Present, teacher. Oh, okay, thank you. Stephanie Garcia? Present. Okay, thank you. Fatima? Present, teacher. Thank you. Gabriela? Present. Okay, thank you. Let me see. Giovanni? Present, teacher. All right, thank you. All right. Marbeli? Present, teacher. Okay, thank you. Maria de Los Angeles? Present, teacher. All right. Maria Magdalena? Present, teacher. All right, thank you. Let me see. Oscar Cruz? Present. Okay. Jamie? Present, teacher. All right, great. Let me see. All right. Okay, class, we are going to Tamari's implementa. Okay. Everything's good. Todo está bien. Todo está bien, Tamari's. Don't worry. Okay. Now, on Friday we were talking about miramos diferentes temas, ¿verdad? Cuando eran pequeños y muchos de todo el mundo, en qué creían, what they believed in, what were their thinking, what were they thinking about when they were small, what they believed in. We talked about toys, different thoughts from around the world, right? De diferentes partes del mundo, from Brazil, Japan, UK. Y nos quedamos con algo pequeño que Oscar mencionó. Right, Oscar Cruz? Correcto. All right. ¿Qué era eso, Oscar? ¿Lo puede repetir? Era sobre, ¿cómo se llama? Hacer una pequeña remembranza de cuando uno fue pequeño, ya sea con sus padres o amigos. All right, very good. Right. Excellent. That was correct, right? Y si no... Si tengo la memoria, ahí me corrige usted, Gabriela, perdón, pero es que usted también opinó algo sobre una palabra, right?
the water, parece que era. La insuperable water. Yeah, there you go, right? Tengo buena memoria, right, todavía, right? So esa le pregunté a mis compañeros si sabían si era verbo y no sabían, era nuevo yeah. para ellos. Yeah, so that was something new, right? So now, so si ahora, si yo, si ahora oyen eso, si salen del país o conocen a alguien que venga a Estados Unidos y dice, voy a regar las plantas, I'm going to water the plants. Ahora ya saben que es un verb también, right? I'm going to, va a ser qué? Water the plants, right? No va a decir, oh, ¿querés agua? Right? No, it's water the plants. So now, what we are going to do is I want you to complete lo que acaba de mencionar Oscar Cruz, right? I want you to tell me, ahora, ya que lo mencionó Oscar Cruz el viernes, esa actividad, empecemos con él, right? We're going to begin with him, right? So, okay. Él lo pidió y yo sé que quizás él seguramente ya está preparado, right? So, are you ready, Oscar? Yes. All right, great, you see, all right. Entonces dijo, a ver si el teacher se recuerda, quizás estaba preguntando, ¿verdad? Ya ve. Que okay. Lo tengo escrito aquí, right? When I was young, mm-hmm. I thought my father was Tarzan. What? What? I thought? Tarzan. Oh, it was Tarzan, right? Okay. I thought my father... Because he read me the comic strip. And he had a dagger. He had a what? A dagger is puñal. Okay, a dagger. Dagger. Mm-hmm. Dagger. Okay. So you thought he was Tarzan. Okay. Anything else? ¿Algo más? No. Okay. Solamente. Okay. Well, thank you, right? A dagger is a... Bueno, a dagger específicamente es una arma blanca con doble filo. Right? Mm-hmm. Es una dagger. Es una daga. Okay, thank you. Se llama daga in Spanish, right? Okay, very good. Thank you, Oscar, for participating. Who else is going to participate on that activity? ¿Alguien más? ¿O nomás era Oscar Cruz? Teacher. Mm-hmm. Ya pasó lista. Sí. Sorry, es que se me cayó el internet. Sí, lo sé, aquí está usted conectada, le puse presente, no se preocupe. Okay. No hice la tarea. Ok, no problem, entonces aquí voy a poner que no la hizo. Ok, all right, no problem. Ok. Ok, so Oscar Cruz, thank you. ¿Alguien más que la hizo o que la quiere hacer ahorita? No es necesario. Ok, Ana. Okay, I am trying. When I was a little with my sister, we believed that for the house to have a good smell, perfumes were sprinkled. Once we took one and we turned out the closet and spent it in the room. Okay, what? Al final, dígamelo de nuevo. We took one and okay, went to a closet. We took one. ¿Llevaron uno? No, tomamos uno. Okay. De mi madre. Okay. And went up to a closet and spent it in the other room. Okay, so you did all that, right? In all the rooms? En todos los cuartos? Sí, nos acabamos todo el perfume. Wow, espero no haya sido ese perfume de $100, ¿verdad? Right? Sí, una tía lo había regalado. Gucci, Versace, ay, ay, estaba. Este es el para que huela bien la caja, right? Todo el spray. Okay, Ana. All right. Todo otra vez. ¿No les tocó como un chancletazo? Fue una travesura, pero right. No, cuando llegó mi mamá estaba tan oloroso que ya no olía bien. Era un tufo feo. Okay.
Well, all right, that was funny, right? That was funny. Okay. Anyone else? ¿Alguien más? So it was Oscar Cruz. Oscar Cruz and Ana. Right? Ana Hernandez. Anyone else? ¿Alguien más? Remember, no es necesario que lo tengan escrito. Ahorita lo pueden decir. Aunque sea unas dos oraciones. Right? So, si ustedes piensan que, ah, no hice la tarea, no, no, no se pongan así en ese pensamiento, right? Si ahorita pueden decir algo gracioso en su niñez, lo pueden hacer, right? Lo que quiero es que participen. Jamie, thank you, Anna and Oscar. Piénsenlo. Jamie. When I was a child, I believed... A child, perdón. I believed that monsters existed. No sé cómo se dice existen o existían. Existed. Eso. Always when I turned off the light in the room, I would run to my bed. And I still run away. Okay. So, ¿usted todavía qué? I still what? Run away. Run away. Okay. Todavía corre usted. Por... All right. So, okay, Jamie. So, she says she believed in monsters, right? En los monstruitos ahí. All right. Thank you, Jamie, right? I think we all that, right? A veces nos decían, te va a agarrar Chucky, te va a agarrar Anabel o algo así, right? Le decimos a los niños ahora, right? Ahí viene Anabel, ahí viene Chucky, right? El chupacabra. El chupacabra, que el tipití, all those different things, right? Okay, thank you, Jamie. Anyone else? Alan Rosales. Teacher. Yes? When I was a kid. Yeah? When I was a kid. When I was a kid, my toys, broken my toys, and I see in the toys. No sabría cómo explicarlo, pero yo rompía mis juguetes de pequeño para ver qué tenían adentro. Okay, so I used to break my toys to see the inside. Okay. Entonces desde esa vez ya como que no le hicieron mucho caso a los juguetes y ya no me compraron. Yeah. Ya estuvo, right? Destruyendo los juguetes, right? Sí, después, solo por descubrir que tenían adentro, right? Y así, así no había nada adentro. Ah. All right, thank you, Alan. Anyone else? Gabriela Perdomo. Okay, when I was young, I used to think that China, la princesa guerrera, was real. You thought it was real? Sí, él pensaba que la muchacha de ese programa era real. Hey, there's a lot of shows that people, hay algunos adultos que todavía piensan que algunos programas son reales. Le voy a decir uno, caso cerrado. Muchos piensan que es real y es pura actuación, right? Ahí pueden ver ustedes después que ahí lo comentan que es pura ficción, right? Basados en casos que pueden ser reales, pero la actuación es pura actuación, right? Caso real, caso cerrado. All right, very good, thank you, Gabriela. Perdón, very good. Alexandra, you raise your hand, levantó su mano. When I was young, I used to believe that the moon followed me. Used to believe the moon used to follow her, right? Ella está diciendo que la luna la perseguía, right? The moon used to follow her. Okay, thank you, Alexandra. Ya ven, es corto, right? But something, algo. Very good, thank you, Alexandra. Anyone else? ¿Alguien más? Yo, teacher. Okay. Yo, teacher. Marbeli y Damaris. Okay, go ahead, Marbeli. Sí. Okay, teacher. When I was little, I believed in Santa Claus because he gave me a present, but really he was my dad. Okay, so you believe in Santa Claus, right? You believe, okay, Marbeli. All right, thank you.
I think we all believed in Santa Claus. Creo que todos andábamos ahí. Santa Claus me dejó esto, mira. Very good. Thank you, Marbeli. Damaris? Okay, but my history is about a doll, and this made me because it was a really that spoke to me, and that's where the fear comes from, that I have doll when and they hit me to scare me. Okay, so básicamente lo que está hablando usted es que tiene miedo a los perros. Yes? ¿El miedo? ¿Tamari? Sí, mi historia es de que sí, me habló una cuando yo era pequeña. Entonces, de ahí viene que yo, pues, no puedo ver una muñeca porque no. Ajá, exacto. Ok, entonces es doll. Exacto. Doll. Yo pensé que dijo dog. Dog, right? Yo pensé que estaba hablando de un perrito, pero es no. Doll. Dígalo, doll. Doll. Very good. Es una doll. Muñeca. Yes, es una muñeca. Ok. Sí. So a doll, right? Okay, Damaris, thank you. Anyone else? María Magdalena. Levantó su manito. Okay, when I was a child, I thought that actors were not people. You thought they were not people? Okay. Yes. Okay, María Magdalena. All right, so you thought actors were not people, right? Okay. Okay, anyone else? So Oscar Cruz, Anna, Jamie, Alan, Gabriela, Alexandra, Marbeli, Damaris, y María Magdalena. Okay, ¿alguien más? Brian, okay, para agregarlo aquí a la lista. Teacher, para ser sincero, yo no sabía de esta tarea, pero voy a intentar hacer algo. Yeah, okay, ya escuchó a los demás, puede decir unas dos oraciones, that's fine. Algo que usted creía cuando estaba chiquito, algo gracioso. When I was a child, I was afraid of the dark. Okay, of the dark, right? Sí, y fíjate, todavía hay gente adulta que a la oscuridad todavía le teme, right? They still fear, right? But yeah, like, no te acercas ahí, right? All right, thank you, Brian. Good job. Así de sencillo es. Very good. Thank you, Brian, for participating. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Thank you. Anyone else? No? Let me see. Yo, teacher. Okay. Elian. And. ¿Quién dijo yo, teacher? Yo. ¿Quién es yo? Dígame el nombre. Fátima. Y Blanca, right? Yes. Okay, bye. Vamos a empezar con Elian. Go ahead. Ahí dijo Alberto también. Parece que. I was a child. I believed that. There were mouse. No lo escucho, Elian, ahí al final. I can't hear you. A ver. Al principio sí, hoy sí. Hoy sí. ¿Se escucha, teacher? Yes, I can hear you. Okay. When I was a child, I... Child. I believe that there were monsters in the dark, and that's why I didn't like to play in the yard at night. Okay, so you didn't like to play in the yard, right? No, that was because of the monster. Okay, Elian, very good, excellent, good job. Fátima. Solo quiero saber algunas palabras, cómo se dice. Yo le ayudo. Por ejemplo, ¿le hago ahorita o cuando esté formulando la oración? Dale ahorita. Quería saber cómo se decía gusano. 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 Okay. Worm. Ajá. Worm. 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 Uh-huh. Con la M. Worm. Bueno. Okay. Y el pasado de lavar es wash it. No, washed. 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 Okay. En pasado. Yes. When I was a child, mm-hmm. I washed my
my hat. Y in the guacal, ¿cómo se dice guacal? In the bucket. Bucket. Y estaba. Okay, there was. Yeah. There was. Was a worm. ¿Cómo me dijo que se decía en español? Okay, worm. 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 Okay. Worm. La cosa que yo. Gritó, se asustó. Yo estoy corriendo porque estaba oscuro. Oh, okay. You didn't see yo gritaba, papá, me picó el guacal, papá. So you would say the bucket, you say dad, the bucket bit me. Dígalo, the bucket bit me. Dígalo. The bucket bit. Bit me. Pick. Pick. Sí, esa es mi historia. Okay. Entonces, siempre me hacen burla por eso, porque yo decía que un guacal me había picado. All right, good story, Fatima. Great job. Okay. All right, great. Thank you. Okay, Blanca. Okay, perdón. Okay. When I was young, I took my cat's hair and whisker. You took who? You took your. I could cut's hair, el cabello, el pelo del gato. Okay, me corté el pelo al gato y okay. Lo okay, I cut the cat's hair. I cut the ¿cómo? I cut, dígalo. I cut the cat's. The cat. Hair. Okay. Hair. Yes. Hair. Okay. Hair is el pelo, right? And bigote? Okay, whisker. Bigote. Whiskers. Whiskers. Okay. Yeah. So usted se lo cortó ahí. All right, Blanca. Lo dejé peloncito. Totalmente pelón. Oh, wow. Right. Wow. Okay, Blanca. Thank you. Thank you. Y después sí, Alberto. El mío es similar a quien mencionó una compañera. Uh-huh. When I was little, when I turned off the light before going to sleep, they would run to my bed because I thought the monster could catch me. Okay, you thought the monster was going to catch you. Ah, que te iba a agarrar. Okay, Alberto. All right. Thank you. Right. Talking about monsters. Carlos Hernández y César, ¿tienen la manita? Coge Carlos. Yes, teacher. El mío es algo común. Yo creo que todos pensaron en ese o creían en esto. Uh-huh. I used to believe that when I lost a tooth, the godmother would come and exchange it. For a coin, right? All right. Una moneda, dijo, right? A coin. ¿Qué pensaste? Una moneda así de oro, right? De los antiguos. All right, Carly, the fairy godmother, le llama, the fairy godmother, right? Okay, yeah. Fairy. Yeah. Es la que llegaba a las noches a agarrarte el diente por cambiarlo por dinero, right? Yeah, very sí. Good. Very good, Carlos. All right. César? Yes, teacher. Mm-hmm. When I was a child, I thought could become Super Saiyan. Super what? Super Saiyan, de la serie de Dragon Ball.
Ah, okay. All right, the costume is the same. All right. El super, la serie. ¿Cómo se llama esa serie alguien? Super. Dragon Ball. What? Dragon Ball. Pero ¿cuál de todas? La normal, la Z, la GT. De la Z. Super. Yeah. It's a lot, right? Bastante de ahí, right? Okay, okay, César, thank you, thank you. Cristian. La mía es algo similar a la del compañero César. Uh-huh. When I was little, I could transform like Goku. Transform, right? Se podía transformar. Transformers? Okay. All right, Cristian. Thank you, thank you. All right, great, great. Okay, that was just an activity. It was just a speaking activity. Fue recomendada por Oscar Cruz el viernes. Right? Thank you, Oscar Cruz, for that support. Okay. All right. Recuerden, las ideas de ustedes yo las tomo en cuenta. Okay? So if you have an idea, you can share it and we can do it in class. All right. Let me see. I'm going to share with you the rest of the PowerPoint. And as you can see, eso era el small talk que tenía aquí arriba, right? Small talk, right? And now we're going to do the sports, seasons, and vocabulary. Today is going to be mainly speaking. Hoy va a ser más hablar. Today is going to be mainly speaking, okay? ¿Qué significaba seasons? Temporada. Very good. So we have sports. ¿Puede leer Carlos Hernández? Yes. Sports seasons in the U.S. and Canada. Very good. Perfect. Excellent. Right? So son los deportes de temporadas in the U.S., in the United States, and Canada, right? En los Estados Unidos y Canadá. Okay? O sea, yo sé que aquí quizás dicen, no, esto no existe, right? Porque lo estamos viendo, but aprendiendo inglés tenemos que aprender también la cultura, right? We also have to know the culture. Y los deportes es parte de la cultura. Let me see. Who wants to read here? Aquí vamos a hablar sobre esto. Let me see. I'm going to select. Andrea González. Hi, teacher. Yes. Mm-hmm. In the spring, people play golf. Okay. Or? Or play soccer. Very good. Excellent, right? Very good. Thank you, Andrea. Right? Okay, spring. In the spring, right? ¿Qué quiere decir spring? Primavera. Very good, right? So, en la primavera, la gente juega golf o juegan soccer. Aquí le llamamos fútbol, right? We call it football here, football, right? Pero soccer es lo que es. Ven aquí la pelota. Now, I'm going to ask you, aquí están los dibujitos, right? Golf and soccer. ¿Jugamos golf aquí en El Salvador? No. No, right. Thank you, right? ¿Jugamos soccer? Yeah. Yes. Yeah, right? Okay. So, ¿qué otro deporte podríamos incluir aquí como cultura in the spring? Está el voleibol playa también, basketball, el soccer, el tenis. Ok. El que se da con un palo, ¿cómo se llama? Ese, ¿verdad? Baseball. Baseball, right? Ok. Cricket. Right. Cricket, ¿se juega cricket aquí? No, eso no. No. ¿El fútbol americano? American no. Football, tampoco. No. Quizás un poco. El fútbol playa. Karate. All right. Okay. Now, ahí sería do, hacer karate. Sería do karate. So, in the spring, ¿qué juega usted? ¿Juega usted algún deporte en primavera? Yo juego básquetbol invierno, verano, otoño. Okay, entonces dígamelo en inglés. In the spring? In the spring? I? People basketball. No, dijo usted. Oh. In the spring?
In the spring, I play basketball. Ahora dígalo sin ayuda. In the spring, play. No, ¿quién? Basketball. ¿Quién? No, no la gente, usted. I. Sí, aquí dice la gente juegan golf y soccer, pero usted juega basketball, right? Entonces usted va a decir, in the spring, I play basketball. Ahora dígalo. In the spring, play basketball. Very good. Ahora dígalo completo. In the spring, I play basketball. Eso, yeah, good job, perfect. Eso es, ya ves. Very good. In the spring, I play basketball. ¿Alguien más juega otro deporte que no sea basketball? Que diga I. ¿No? Okay. Sigamos con la siguiente, Gabriela Perdomo. Teacher, one question. Okay, dígame. Cuando se hace running, ¿es un deporte o es considerado como deporte o ya es muy nuevo? No, ¿usted está hablando de correr? Uh-huh. Sí, correr. No, vaya, le voy a decir algo. Correr no es un deporte, ¿ok? El deporte se le dice track. I do. Ah, oh, ok. Sería así, mire, I do. Track. Ok. Track. Es hacer, al igual como karate. Okay. I do karate. Ah, ok. All right. No, es, no se karate. Considera ah, okay. como un juego, sino que es un poquito más de disciplina. Oh. I do karate, I do track. Okay. Okay. Esto, okay. Track. Thank you, teacher. Ok. Para que sepan aquí que es track. Track es aquellas personas que corren. A veces con compañeros, ¿verdad? Y corren como así y brincan, a veces saltan sobre unos obstáculos. Como la de obstáculos. Yes, right? O a veces andan como algo en la mano así, right? Y van corriendo y pasan el batán. Estafeta. Ah, como carreras de relevos. Exactamente. Relays, yes. Oh. Ese es el deporte. Oh. Ese es el deporte. All right, se le llama track. Okay, thank you. Okay, thanks. Thank you, Ana. All right, let me see. Okay, Perdomo. In the summer, people play basketball. Baseball. Baseball, or play tennis, or play volleyball, or go swimming. Very good. Pueden ver aquí no dice play, right? Vamos a jugar a nadar, no. Vamos a ir a nadar. Right, es el deporte. Go play, las demás sí llevan play, okay? Play tennis, play volleyball, play baseball, okay? Normalmente cuando hay una pelota de promedio, right? So, let's look at this. In the summer, ¿qué quiere decir summer? Verano. Okay, so in the summer, people play baseball, la gente juega baseball, juegan tennis, volleyball, and go swimming. Y van a nadar. What do you do, Gabriela? Perdomo. Do you do any of this en el verano? ¿Hace alguna actividad en el verano? ¿Algún deporte? No. Okay. I do practice karate. Okay. Pero así de pelota no. Okay. So you can say, in the summer, I practice or I do karate. Las dos están correctas. ¿Lo puede decir? ¿Perdón? ¿Lo puede decir? In the summer, I... In the summer, I do karate. Very good. Karate. 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 Very good. Excellent. Good job. Thank you, Gabriela. And the next one. Let me see. César. In the fall, people play football, go by riding, go hiking. Very good. So, ¿qué es hiking?
Esquiar. ¿Cómo se escalar? Escalar, right? Ir como a escalar la montaña, ya, yeah, right? A subir ahí, a subir al volcán, right? Como senderismo, ¿verdad? Exactamente, ahí va uno con. Right? I think, ¿cuándo fue la última vez que yo hice eso? El volcán de Conchagua. Lo caminé. Yo casi me sentía que ya me caía, right? Pero eran horas, caminé horas hacia arriba, así. Para arriba, así, wow. Ya está. Right? Pero es algo que me reté yo mismo, right? But I did it, what, el año pasado. Eso me pasó a mí, teacher. Right? Hasta arriba, right? All the way to the top, yes, right? Me sentía que el corazón se me salía. Yes, right? I was like, wow, tantos años haciendo ejercicio y ya dejé y ya caminé eso, wow, yo sentía que. Ya tiraba la toalla por un momento, right? Yes. So it was. El volcán Chaparrastí, que es genial. Lo he andado ahí, pero en carro, right? Pero nunca caminando. El de Cochabamba sí lo caminé, hacia arriba, hasta arriba. But el de Chaparrastí, que es. He andado en carro ahí, pero no a pie. Pero no hasta la cima. No. Tampoco. Le voy a decir que me gustaría ir ahí hasta arriba, pero no sé si se puede. I don't know if you can. Sí se puede. ¿Sí se puede? ¿Ya lo ha hecho usted? Hay tour, sí. ¿Sí? Ah, excelente. La vista es genial, pero lo triste es bajar. Ok. Entonces ya me dejó otro reto para mí. Ya voy a hacer eso. Si se puede, lo voy a hacer. All right, I'm going to do it. I didn't know. No sabía que se podía. All right. Thank you, Gabriela. Right, so it's close to me, right? It's close to me. Aquí me queda la vuelta. Let me see. Next one. ¿Qué significa fall? Otoño. All right, very good. So, what do you do? ¿Qué deporte hacen ustedes en otoño? ¿Alguien? Aquí ni se ve esa estación. Tenemos otoño. All right. Los días hago algo, teacher. Cuando se caen, las hojas. Las hojas. Yeah. ¿Cuáles hojas? Las hojas de los árboles. Yeah, cuando ya se empiezan a secar los árboles, right? Any sport? Aquí no se ve esa estación, solo se ven dos. Okay. Cuando salen las piscuchas. Yeah, cuando hay viento, yo pienso que en noviembre, no sé si en noviembre, right? Pero en diciembre, alguno de diciembre, le cae todo, hay vientos. Octubre, noviembre. Yeah, octubre, noviembre, right? So, what do you do? Ya no se ve las piscuchas, right? Antes era algo cultural, ahora ya no. El trompo, right? Eso ya. Ahora ya la tecnología. Yeah, right? Canicas, right? Capirú. Ahora solo Free Fighter. Yeah, Street Fighter y todo eso, right? Free Fighter. Todo the technology, right? Okay. Yeah, right. Okay, what about in the winter? Bueno, winter es cuando ya está frío en Estados Unidos, que es la nieve y todo, right? Pero aquí cuando se pone frío, ¿qué deporte? ¿Algún deporte? ¿Han hecho ustedes roller skating? ¿Han ido roller skating como patinar en rueda? ¿O ice skating? ¿En hielo así? ¿No? ¿Lo han hecho alguna vez en su vida? Quizás en otro país, ¿no? Ok. Soñando. Solo patines. Solo patines, right? Patineta, right? ¿Alguien ha andado en patineta? ¿Nadie ha andado en bicicleta? Yo he patinado, pero cuando llueve. Ah, ok, María Magdalena. Yo sí, en bicicleta. Ok, so you go bike riding, lo que está aquí. Bike riding, right? Go bike riding. ¿Algún deporte que han hecho que no está aquí? ¿Alguien ha hecho bowling? ¿Alguien ha ido a bowling ahí por galerías? Hay un Galaxy. ¿Alguien ha ido a boliche? ¿A jugar boliche? ¿Nadie? Boliche. Ok. Magdalena, do you have something? ¿Levantó la mano ahí? Pool.
Pool, okay, billar. Pool, billar, anything else? No? Sí, teacher. Spinning, teacher, o pesas, weight. ¿Cómo? Spinning o levantar pesas. Okay, okay, weightlifting. Weightlifting. Yo. Lift weights, right? Es levantar. Que mucho pesan esas pelotas. Yes. Esas pelotas pesan y se van del lado. Yeah, yeah. Hay que ponerle con el eje, así con los dedos, así. Right? All right. But yeah, you can do different activities, right? Hay muchas actividades que se pueden hacer, right? And bowling. I've done it, right? Lo he hecho antes. Play pool also. Let me see, bike riding, hiking, I play football, American football, también he jugado volleyball, me gustaba ir a la playa a jugar volleyball, más en las playas de California, play volleyball there, y let me see, baseball. La lleva, picha. Play baseball, I think it's fun, pero esta, si ustedes van a la playa, jueguen volleyball, es bien divertido, volleyball, right? Sí, el volleyball. Volleyball, that's fun, right? It's fun. Let me see. Tennis, yes, I play tennis. Swimming, hockey, nunca lo he jugado. Basketball, ice skating, pienso que una vez, no me gusta. Play soccer in the beach. In the beach, yeah, you can play soccer at the beach, right? You can play soccer in the beach. At the beach, yeah. Ahí está bien también, right? Ahí en la playa, quemarse todo. Yes, right? That is cool. All right, algún deporte aquí que ganen que me sorprenda en algo, ¿no? Algún deporte que quizás no hemos visto, canoa, I don't know, han andado en canoa. Sí, es kayak. Kayak, okay, very good, kayak, right, in a kayak, okay. Oh, esquí en el lago, esquí en the lake. Water skiing, right? En el lago de Coatepec, ahí están los que es la water ski, right? Si algún día lo hace, se lo recomiendo. Es fun, right? Yo lo he hecho aquí en el lago de Coatepec. Yes. Another thing, oh, I want to do something, right? Y saben lo que quiero hacer yo. El scuba diving. Eso nunca lo he hecho. Lo voy a hacer. Ya miré un señor ahí que habla, es bilingüe. Y ahí en el lago de... ¿Es eso, teacher? Scuba diving, que va a bucear. I want to do that. A bucear. A bucear. Quiero hacer. Eso es bien interesante. Snorkeling. Interesante. Yeah. Yes, Christian? Yo quisiera hacer pero paracaidismo. Ah, yes. I've never done it. Eso sí, tampoco. Tírense de las micros ahí en el centro. Yeah. Eso da miedo. Eso se llama. Eso se considera un deporte. Yes, de la 42. Eso se llama skydiving. Skydiving. El otro que se avienta con una cuerda. Bungee jumping. Que se avienta. Canopy. Se avientan de así con una cuerda de los pies. De un puente. De un puente, bungee jumping, se llama bungee. El bungee. Yeah, imagine, right? Vaya, sé que tirarse de la 42. Teacher, o cuando esas por ejemplo, creo que hay en un lugar de juegos que se ponen como unas piedritas y uno va escalando con un arnés. Eso yes, es un... yes. Creo que eso se va. Tienen como un campamento así de escalar y tienen diferentes actividades así, caminar en como en trozos de árbol así, la huella y uno va así, escalar así, como usted dice, con cositas de plástico, right? Bueno, ahí en San Salvador hay un lugar que se llama Playground, algo así, que también los niños pueden subirse, algo así. Yo lo hice a final de año y sí. Aunque una altura de unos 5 metros también asusta. Yeah, there's some places like that. He mirado también allá. Sí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguien ha ido al maze? No sé cómo se dice en español. Maze. Obvio, lo tengo que saber. Es aquí en El Salvador. Se le dice maze, right? Es que uno... yes, thank you, right? Thank you. ¿Cómo se le llama aquí el que está aquí en El Salvador? Albania. Albania.
Right. ¿Alguien ha ido ahí sí. al maze que se mete y es como laberinto, como usted dice? ¿Alguien lo ha hecho? Sí, está. Hay uno aquí en Aguachapán, por Apaneca, que se llama Laberinto de Albania. Okay. Es bastante, bastante bonito. Okay. Se pierde uno, se pierde uno. Hay unos niños que lo andan, que ellos lo sacan a uno, porque uno no da, ni puede llegar al centro y de ir de regreso, no sale. No sale uno ahí, nunca. Yo me perdí, ya estaba afligida que no salí. Sí, verdad. Hay unos niños que lo sacan a uno porque uno no puede. I want to do that too. I want to go to one of those places. Es en Aguachapán, Apaneca. Apaneca, okay. All right. Hay uno que se llama Picnic Stay House, ¿verdad? Picnic Stay House es como lo nuevo, ¿verdad? Donde hay juegos y todo eso también, ¿verdad? Yeah, there's a que lot se tiran de un tobogán. Yes. Es un water slide. A water slide, right? Water slide. Right? Water slide. Okay. Now. ¿Quería decir algo, Chris? Sí, creo que aquí también hay un deporte. Uno que se montan en una tabla que lanza agua como a presión y lo hace como, en aparentemente como volar sobre el agua. No sé cómo se llama. Es como una patineta que lanza agua contra el lago para como darle un elevación a la persona. No sé. Sí lo he visto que lo practican acá. ¿Como water skiing? ¿Water skiing? Esquiar en el agua así que se levanta uno así. ¿Es eso lo que es? Sí, okay. Algo así, solo que esa es la misma presión del agua es la que lo hace elevarse a la persona. Sí, para que uno no se hunda. La presión del agua lo eleva. Te eleva, okay. All right, I've never seen it, right? I've never seen it, but yeah, I bet there's plenty of games. Hay bastantes tipos de deportes, right? Ahí hay que explorar, right? But yeah, okay, thank you, Christian, por aportar ahí los demás, Carlos, Ana. For exploring and giving new ideas. Okay, let me see. All right, this is what I have planned also, the speaking cards. We will continue with this tomorrow, okay? Mañana continuaremos. Esta semana quiero que hablemos bastante. We're going to do a lot of speaking, okay? Not too much grammar. Esto está en la sección 5 también, okay? Esto que acabamos de ver y esto, WH words. ¿Se acuerdan al inicio que vimos las WH words? WH words with, let me see. A question. Yeah, questions in present simple. Okay, for example, what is your favorite dish? Veamos diferentes temas, food. ¿Quién me puede decir los temas, the topics? Christian, can you give me the topics, please? Food. El primero, food, mm-hmm. es comida. Yes. El otro es hobbies, creo que es pasatiempo, ¿verdad? Yeah, los pasatiempos, lo que le gusta hacer, los hobbies. Friends, sobre amigos, amistades, quizás. Mm-hmm. Amigos. Animals, animales, birthday, cumpleaños, movies, películas, seasons, temporadas. Yes. School, cosas de la escuela, holidays, esas sí no sé. Okay. Día festivos. Día festivos. Holidays. Día festivos. O los asuetos, right? Los días de asueto también. Right. Very good. Thank you, Anaya. Y el último que es de music, sobre música. Very good. Excellent, right? So. My boyfriend. ¿Cómo? Alejandra, the boyfriend. Which one? Boyfriend. Ajá. Okay. De eso no vamos a hablar, de los novios. De los novios. Podemos agregar ese tema si usted quiere, right? We could add it, right? We could add that, right? Relationship. Yeah, relationships, okay? So we're going to add it. Se lo voy a agregar yo para mañana, okay? Relationship. Voy a poner yo un tema aquí. Voy a poner relationship, right? Toxic relationship.
Toxic, right? Con la, así, toxic, right? La botellita tóxica, right? But now, I'm going to put relationship, right? Relationship a topic. Y esto lo vamos a hablar tomorrow in breakout rooms, okay? Por ejemplo, le voy a dar ya como una... una introduction. Let me see... Jamie. Elija, select a classmate y le va a hacer la primera pregunta. Mm. What? Select a classmate. Usted selecciona a quien quiera aquí. Es que en realidad tengo 100% de la clase, así es que hay bastantes aquí. Alberto. Okay, Alberto. Hi. What is your favorite animals? My favorite animal is the dog. Okay. Okay. Ahora la siguiente. Why do you like it or eat? Okay. Why do you like it? Ah, what do you like it? No, why? Why do you like it? It. It, perdón. Okay. It is funny. It is funny, okay. Okay. Where does it live? Live. Live, perdón, live. In my house. Okay, very good. So aquí estamos preguntando dónde, right? Where? In my house. Very good. Continue. What does it eat and drink? Eat. 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 Que come y bebe. Very good. Right. It eat and drink croquetas and water. Okay, croquettes. Perfect. Crackets and water, okay? So, esos son como lo que le das de comer, right? Those tienen en la bolsa, right? Okay, that's what it means. What? ¿Qué es lo que come y bebe, right? Drinks water, right? No toma como Gatorade, limonada. So, así como le hizo Jamie, así lo vamos a hacer mañana en grupos. Reducidos in breakout rooms. All right. That will be for tomorrow. All these you're going to talk. What? Hablar de animales, friends. Y usted selecciona el tema cuando está en el grupo para mañana. All right? Usted dice, ok, animals. Y luego usted le va a hacer la pregunta y va a seleccionar a un compañero o compañera. That will be for tomorrow. Si quieren ya practicar o algo, le pueden tomar captura aquí. O se los mando al grupo for tomorrow. Ahorita se los publico yo. Let me send it right here. Okay. Let me see. All right, I'm going to send it right now. There it is. And I'm going to add, voy a agregar the other topic that Alejandra Guevara wanted, that will be relationships for tomorrow. All right, so you can ask those. If you have any, quiere que le agregue algunas preguntas ahí, Alejandra Guevara, ahí me las manda usted y yo las puedo colocar en español. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Right, whatever. ¿Qué piensan que debe de incluir esa etiqueta de relationship? ¿Por qué terminaron? What a break. Ok. ¿Y si no terminaron? ¿Para cuándo el niño? ¿Para cuándo?
¿Cuál es el o el anillo para cuándo? Teacher, enséñenos a las mujeres cómo ser tóxicas en inglés. ¿Cuántas veces han vuelto? Okay. Hacer reclamos. Okay. Hacer reclamos y todo en inglés. Right, like, right, para right. Que no entienda. Para que no entienda. I will put some questions, right? Si tienen alguna sugerencia, me las pueden mandar aquí en privado. ¿Qué piensan que debemos de incluir en esa etiqueta de relaciones, relationships? ¿Qué preguntas podíamos hacer? ¿Cuántos cuernos? Que le vayan a teléfonos. All right. So, revisar teléfono, revisar el chat. ¿Qué? No. Podría ser una. Ahora ni un pelo en el carro, estuviste con una calva. Oh, wow, right. So, ahí me dicen ustedes algunas opiniones para yo hacer una etiqueta como la que vimos ahorita y me lo mandan, ¿ok? Right, ahí se los dejo a discreción de ustedes. Remember, we are here in the conference, right? So, think about some things. I aporten ustedes, ahí se los dejo a ustedes y lo que me manden, pues eso es lo que voy a ver. Que es lo ideal para poner, ¿right? No puedo poner cualquier cosa, pero algo que... ¿Y el anillo para cuándo? Nada más preguntas eso, dice. All right, ahí me mandan. All right. Vamos a ver, quiero oír sus opiniones. Esa etiqueta va a ser creada por ustedes y las otras pues son creadas por la plataforma que miren. Ok, now I'm going to take the attendance. Good job. Good job, ya se fue la hora. All right. And let me see. I'm going to take the final attendance. Alan Rosales. Present, teacher. Thank you. Alberto Mesa. Present. All right, thank you. Alejandra Guevara. Present. Thank you. Alexandra Rendon. Present, teacher. Thank you. Ana Hernandez. Ana, where are you? Present, teacher. Okay, dije yo te salió. Aquí está. All right. Andrea. Present, teacher. Okay, thank you. Blanca. Present, teacher. Present, teacher. Okay. Thank you. Present, teacher. Blanca. All right. Yes. Brian. Present. Okay, thank you. I have a problem with my connection. No problem. Ya le puse presente, okay? Present. All right. Let me see. Carlos Portillo. Present. Okay. Thank you. Carlos Hernandez. Present. Thank you. Cesar Ramos. Present. Thank you. Cristian Alegría. Present, teacher. Thank you. Damaris. Damaris. La puedo ver. Okay, quizás connection problems, pero ahí la vi. Elian. Present, teacher. Okay, thank you. Stephanie. Present. Thank you. Fátima. Present, teacher. Thank you. Gabriela. Present. Okay, thank you. Woo! Giovanni. Present. Marbeli. Present, teacher. Thank you. María de Los Ángeles. Present, teacher. Okay, thank you. María Magdalena. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Cruz. Present, teacher. All right, thank you. And Jamie. Present, teacher. Damari escribió al chat que tenía problemas con el internet. Okay, no problem. Aquí le puse presente, aquí la puedo ver, aquí a Damari. Sí, aquí estoy, teacher. Okay, sí la puedo ver. Ya le puse presente. Thank you. Okay. Gracias. No problem. Jamie. Yeah, y Jamie gracias. La está cuidando gracias. También, right? Yeah, all right. Good job. Right? Así que se cuiden entre ustedes. Perfecto, right? Very good. All right. Okay, class, we are finished and we will continue tomorrow. Okay, so be ready for the questions. Estén listos y listas para las preguntas de mañana.
We're going to do it in groups, in breakout rooms. Okay? If you have any questions, I can start. All right? So good night, everyone. Okay, bye, teacher. Okay, good night. Take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. Thank you. See you tomorrow.